Venga, venga. ¿Ves la cuchara? Hazlo más finito. Natasha, es para ti. ¿Lena? Hola. Es Lena. ¿En serio? Te echo muchísimo de menos. Tu apartamento está bien. El inquilino paga a tiempo. Todo muy bien. ¿En serio? ¿Estás loca? ¿Para una semana? No, no, no. Sí. Lo tengo. No lo sé. Vale. Te llamaré mañana. Hasta luego. Me invita a la costa mediterránea. ¿Cómo? Una semana entera en Antalya. No voy a ir, por supuesto. Este tiene exámenes pronto. Venga, mamá, vete. Estaré bien. Es solo por una semana. ¿Me das tu palabra? Palabra de honor. Vuelve cansada de las vacaciones. Pues, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Tuve que interrumpir mis experimentos. Papá, me saqué una mala nota en química. ¿Quieres que te resuelva tus problemas? No. Si quieres ser como yo, tener dinero, una casa, un coche y ser un jefe de un departamento, estudia química. ¿Algo más? Iba a pedirte. Dinero, ¿verdad? No es para mí. Mamá va a Turquía. No está mal para una bibliotecaria. La ha invitado su amiga Lena. ¿Quién es Lena? Aunque no importa. ¿Te valen $300? Sí, claro. De nada. Llámame cuando tu madre se vaya y tu abuela no esté en casa. Vendré a visitarte, ¿ok? Vale. Nos vemos. Hasta luego. Todo bien. Ya está. Planchado. Gracias, mamá. Este vestido tiene 5 años, pero todavía se ve bien. ¿Dónde está Seriosa? Iba a despedirse de mí. Tiene una consulta con la profesora de química. Me olvidé completamente. Mi pasaporte, mi billete. Toma. ¿Qué es tu regalo? ¿Has sacado dinero de tu cuenta? Son mis ahorros para mi funeral. Mamá, nunca morirás, pero de todos modos, no voy a tomar tu dinero. Mi ex me dio $300. ¿Y tú los tomaste? ¿Por qué no? No me pagaba alimentos por el niño durante todos estos años. Tú misma. Sí, es para ti. Hola. Soy yo. ¿Me reconociste? Sí.
Te van a pasar un sobre en el aeropuerto de Nukovo. Llévalo a Turquía. Vale. ¿Dónde, Nukovo? Te encontrarán. Un mensajero lo recogerá en Turquía. Vale, perfecto. Adiós. Adiós. ¿Qué es lo que quería? Quiere que lleve un paquete a Turquía. Mamá. Mamá. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Voy a Antalya por primera y tal vez la última vez. Estará todo bien. Buenas tardes. Hola. Te vendrán a buscar en Antalya. ¿Cómo me reconocerán? No se preocupe, la conocen. Aquí, en el medio. Gracias. Creo que es mi sitio. Discúlpeme. No, discúlpeme a mí. ¿Necesita ayuda? ¿Puede? Abróchense los cinturones. ¿Ha estado en Turquía antes? No, pero siempre quería ir. ¿Parlez-vous français? Un petit peu. Oh, c'est bon. ¿Vous êtes français? Oui, pero paso más tiempo en Moscú y Turquía. Trabajo aquí en la hostelería. Así que podemos practicar un poco los idiomas. Je m'appelle Philippe Lalec. ¿Y tú? Je m'appelle Nathalie. Oh, c'est magnifique. Natasha. ¿Qué es el business atelier? La construcción de hoteles en diferentes países. Habla ruso muy bien. Mi abuela emigró a Francia hace muchos años. Y mi madre se casó con un verdadero francés con bigote. Sus amis. Un verdadero francés siempre tiene un bigote. ¿Recuerda a Balzac, Flaubert y Maupassant? ¿Recuerda a Gogol, Gorky y Lermontov? Gracias. ¿Quiere que le enseñe a Antalya? Voy a visitar a una amiga. Me viene a buscar al aeropuerto. Gracias. Fue un placer conocerle. Adiós. Lo siento. Que tenga buenas vacaciones. Hasta luego. ¿Es usted Natasha? El paquete del señor Palowski es para mí. Hola. Tome. ¿Qué es? Un recuerdo. ¿Por qué? ¿Le puedo ayudar? No, gracias. Mi amiga vendrá enseguida. Ha sido un placer. ¡Natasha! ¡Hola!
¡Bienvenida a Turquía! ¡Estás genial! Perdón por llegar tarde. Estaba preocupada de que alguien te secuestrara. ¿Aquí secuestran a la gente? ¿Quién era ese tipo? Viajamos juntos en el avión. Cuéntamelo todo. No hay mucho que contarte. Nos conocimos en el avión. La maleta también, por favor. Entra. ¿Y cómo se llama? Philippe. Es francés. ¿Philippe? Sí. ¡Qué bonito el nombre! ¿Cómo te va todo? ¡Fantástico! Trabajo en un hotel. ¿En serio? Sí, en la recepción. Mira allí. ¡Qué bonito es el paisaje! ¡Mira ese vestido! ¡Es Christian Dior! ¿Qué? ¿No lo crees? ¿Dior? ¡El Dior turco! ¡Mira el negro! ¿Para qué lo quieres? El verde es mucho mejor. Es bonito. Me temo que no pueda permitirme ni un tirante. ¡Es hermoso! ¡Qué bonito es este modelo! Siéntete como en casa. Deja tus maletas. Lena. ¿Qué? Es un palacio. No has visto palacios de verdad. ¿Qué estás haciendo? Siéntate en el sofá. Es tan suave. Ahora celebramos tu llegada. Toma. Me gusta tu casa. No te he visto desde hace mucho tiempo. Me alegro un montón. Natasha, ¿qué pasa? ¿Tienes sueño? Me desperté a las 4. Venga ya, tenemos que celebrar. Este es tu armario. Voy a pasar por la ducha. Volveré en 5 minutos. No te duermas. No te duermas. No te duermas. Natasha. Natasha. Al final, ha traído su propia ropa de cama. ¡Qué tontita! Buenas noches. Lena, ¿alguna vez te han pedido que pasaras a alguien un paquete? Me has asustado. Pensaba que estabas dormida. Buenos días. Claro, muchas veces. ¿Por dinero? Bueno, nunca pedí dinero. Pavlovsky me pidió que llevara un paquete y me prometió dinero. Mucho dinero. Tal vez quiera compensar todos los años que no te estaba pagando por el niño. No vayas a los boutiques. Son muy caros. No vayas a las cafeterías. También son muy caras. Hay sándwiches en la nevera. Te he hecho té. Gracias. Aquí tienes las llaves. Que tengas un buen día. Gracias. Adiós. Adiós. Thank you.
Hola. No. No hablo inglés. ¿Natasha? Apenas la reconocí. No estaba seguro de que fuera usted. Ha cambiado mucho. ¿Qué espera? Lamenté mucho no haber pedido su dirección. ¿Por qué no me lo pidió? Se lo explicaré más tarde. ¿La puedo invitar a algo? Sí, claro. Venga. Gracias. ¿Nos vemos mañana? ¿Dónde? En la cafetería de la playa. ¿Cuándo? Al mediodía. Vendré con mucho gusto. Gracias por su ayuda. Gracias. Hasta luego. Lena, despiértate. ¿Natasha? ¡Qué guapa estás! He vuelto a verle. ¿De dónde sacaste todo esto? He vuelto a verle. ¿A quién? ¡Qué vestido más chulo! Cuéntamelo todo. ¿A quién te has encontrado? ¿Al francés? No me preguntes. ¡Estás borracha! ¿Te lo compró él? ¡Déjame verlo! Te veo muy feliz. Tu chico francés es un gran tío. Sí. Dime por qué huiste de mí en el aeropuerto. Pensé que me habías rechazado. No fuiste lo suficientemente persistente. Vale. Tenía miedo. ¿Tenías miedo? ¿Te asusté? No, me asustaron mis propios problemas. Estoy pasando por un divorcio difícil. Pensaba que no podía permitirme una relación seria. Pero cuando te vi en la cafetería... Philip, te tengo que decir algo. En Moscú, me están esperando un hijo de 16 años y una madre enferma. Me marcho el domingo. Es mañana. ¿Entiendes? Puedes irte más tarde. Después de 10 años de un matrimonio infeliz, por fin he conocido a una mujer que amo. Pero dentro de 5 días me dice que se va. ¡Por fin has vuelto! Dios mío, ¡cuánta comida! ¿Qué tal? Me pidió la mano. ¿Y? Le dije... ¿Qué? Le dije que si me sigue queriendo dentro de 2 meses, después de que se divorcie, que puede venir a Moscú y encontrarme. ¿Sigues siendo la misma perfeccionista? ¿Vas a quedarte en su casa esta noche? Sí. Me llevará al aeropuerto mañana. Siento no haber podido pasar más tiempo contigo. Tu felicidad es lo primero.
Por eso te invité aquí. Sabía que conocerías a tu alma gemela aquí. Eres una vidente. Funcionó, ¿no? En 2 meses iré a Moscú a comprobarlo. Brindemos por ello. Que todo salga bien. Ojalá. Hasta el fondo. Que todo salga bien. Que todo salga bien. ¡Feliz cumpleaños! ¿Un reloj de oro? Este reloj hará el tiempo pasar más rápido. No puedo creerlo. No te darás cuenta de lo rápido que pasará este mes. Espera. Un segundo. Toma. ¿Qué es? Una moneda. En Rusia, creemos que regalar un reloj trae mala suerte. Ya veo. Es como si me lo hubieras comprado con esta moneda. Nadie me había regalado un reloj de oro antes. ¿Ibas a decirme algo? Creo que me he metido en un lío. ¿Cuánto dinero había dentro? Mucho. Un taco grande de dólares. Creo que no deberías haberlo tomado. Si él está relacionado con drogas, es mejor ir a la policía. O tal vez donar el dinero a una fundación benéfica. Si necesitas dinero, yo podría. No. No necesito tu dinero. Iba a preguntarte. ¿Puedo dejarlo contigo por un tiempo? Tal vez sería mejor si lo guardara tu amiga. No quiero meterla en esto. Además, confío en ti. Toma, escóndelo. Si resulta que el dinero no está relacionado con drogas, tendrás una buena excusa para venir a Moscú. De acuerdo. Por ti. Por ti. Te llamaré esta noche. Te daré mi nueva dirección en cuanto se resuelvan mis problemas. A Moscú. Tienes que ser como un intrépido soldadito de plomo, ¿sabes? No, prefiero ser la pequeña bailarina del mismo cuento, a la que vas a recordar durante toda tu vida. Me tengo que ir. Toma este móvil. Mi número ya está metido ahí. Te voy a llamar. Gracias. Hasta luego. Me alegro de que me haya reconocido. Désele al señor Pavlovsky. No puedo. Ya ha tomado usted el dinero. No haga ningún ruido. No tengo tiempo para ello. ¿Está bien, señora? Estoy bien. Seriosa. No. Hola. Mi niño. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya estoy en casa. Cuéntame sobre tu viaje. Todo muy bien. Hola. ¿Es para mí? Sí.
¿Qué es? Es mío. Toma. Pruébatelo. Gracias. Hola. ¿Qué hay en este sobre? ¿Aún no lo has entendido? Siempre has sido demasiado ingenua. Son drogas. Nunca inspeccionan a la gente como tú. Es una tarjeta bancaria. ¿Mi horario? ¿Por qué estás infeliz? Si te han pagado. Hasta luego. Gracias. Espero que no hayas metido a Seriosa en tu negocio. No se te ocurra. Es un chico grande. Ya puede decidir por sí mismo. ¿Te has levantado? ¿Dónde está Seriosa? Se fue tan pronto como se despertó. Ni siquiera tomó té. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué te pasa? Me pregunto si te enamoraste de alguien durante tus vacaciones. Mamá, ya veo. ¿Quién es él? No quiero hablar de ello. Claro. No me gusta nada de eso. Tu hijo también está actuando raro. Se ve pálido y exhausto. Tal vez también esté enamorado. ¿Se ve pálido? ¿No te has dado cuenta? No ha sido él mismo desde que te fuiste. Siempre está como excitado con los ojos brillantes. Tal vez deberíamos llevarla al médico. Tal vez. Pero primero llamaré a su colegio. ¿Por qué? Nuestro chaval no sabe mentir. Vamos a verificarlo. Mamá, ¿sí? El teléfono no funciona. Me olvidé de pagar por él. Lo siento. Habrá que pagar por el teléfono. ¿Sabes? Al final creo que es bueno que te has enamorado. Significa que ya no quieres a tu ex. Dejé de quererle hace mucho tiempo. ¿Por qué le dejas ver a Seriosa? El niño necesita un padre. No importa si le amo o no. No sé por qué no te gusta Pavlovsky. Porque él nunca te amó. Estoy segura de que se casó contigo solo por tu piso. ¿Por qué? Si no lo reclamó durante el divorcio. Si pudo quedarse con parte de este piso tranquilamente solo al solicitarlo al juez. Lo habría hecho si no se hubiera casado con una mujer que ya tenía un piso, un coche y un padre que podía hacer cualquier cosa. ¿Cómo lo sabes? Me lo contó la hermana de nuestra vecina, Lyudmila. ¿Lyudmila? Sí. Es portera en la casa de su segunda esposa. Me contó cosas horribles. Tu exmarido es un monstruo. Así que sabes su nombre y dirección. Sí. Viven en una casa de gobierno en la calle Starokonyushny. Se llama Vera, si no me equivoco. Qué interesante. Me gustaría hablar con ella. ¿De qué? ¿Tiene hijos? Sí, una niña. Vale, mamá. Tengo que ir. Natasha, espera. ¿Por qué quieres hablar con ella? Mamá, no te metas en este tema. No te metas en ese asunto. Se divorciaron hace mucho. Ella vive con su padre. No has comido nada. Thank you.
Hola. Hola. ¿Es usted Vera? Sí. Discúlpeme. Soy Natasha, la primera esposa de Pavlovsky. ¿Puedo entrar? Tenemos que hablar. Entre. Gracias. Pase. ¿Por aquí? ¿Dónde está su hija? En la escuela de música. Tengo un hijo. Es de Pavlovsky. Nos abandonó cuando se dio a ser un bebé. Desde entonces, no nos habíamos visto. Me pregunto qué quiere. No me hable así, por favor. No le he hecho nada malo. Quiero hablar con usted de Pavlovsky. Es lo último de que quiero hablar. Lo entiendo. Pero tengo un problema. Sé que Pavlovsky está usando a mi hijo. También sé que Pavlovsky está involucrado en el tráfico de drogas. Tengo miedo de que Pavlovsky arruine la vida de mi hijo. Por favor, baje su voz. Mi padre está muy enfermo. No quiero que lo oiga. Sí, por supuesto. Discúlpeme, Vera. Ya me voy. Solamente quería que me dijera... ¿Qué? ¿Qué quieres saber? ¿Que Pavlovsky se casó conmigo solo por el puesto de mi padre? Es cierto. Pavlovsky siempre ha vivido solo para sí mismo. Aprovecha de la gente. Solo me necesitó mientras mi papá tenía el puesto. Luego nos dejó. Y mi padre se puso muy mal. Vera. Discúlpeme. Lo siento. No es el momento adecuado. Le quería a Pavlovsky. Я любила Павловского. А потом... Tenemos una hija. ¿Cómo se llama su hijo? Seriosa. Seriosa. Tome. Es mi número de teléfono. Me puede llamar si necesita algo. Muchas gracias. ¿Qué quiere? Me habré equivocado. Vaya sorpresa. Vete de aquí. ¿Qué esperas? Entra. ¿Un coñac? Déjalo. No tienes buena pinta. Por favor, deja a Seriosa en paz. Si no dejas en paz a mi hijo, te mato. ¿Me has oído? ¿Me has entendido? Eres muy atractiva cuando te enfadas. Lo sé. Adiós. Espero que me hayas entendido. Hasta luego.
¿Dónde has estado? Seriosa pasó por casa. No quiso almorzar y se fue de nuevo. ¿Por qué lo dejaste ir? Lo siento. Ya no controlo lo que digo. He estado con Vera. ¿Y? Has acertado, como siempre. Pavlovsky es un cabrón. Está relacionado con el tráfico de drogas. Jamás volverá a ver a Seriosa. Espero que no. ¿Puedes ir a pagar por el teléfono? ¿Quién ha estado hurgando en mi cajón? Mamá, ¿has tomado el dinero que estaba aquí? ¿Qué va, hija? Seriosa sí estuvo buscando algo. ¿Y el móvil? También estaba en el cajón. No lo sé, se fue muy rápido. ¿Crees que...? Temo que sí. ¿Tienes algo de dinero? Ni un céntimo. Solo tendré mi pensión pasado mañana. Tenemos que llamar a la policía. No te preocupes. Enseguida volverá a casa. Que ya son las 2:30. Vete a donde Lyudmila. Pídele permiso para usar su teléfono. ¿Cómo puedo ir a su casa a las 2:30 a.m? Estará dormida. Lo va a entender. Pídele perdón. Vete, Natasha. Han revisado los hospitales y morgues. No está en ningún lado. Tampoco está en la policía. Eso significa que estará en casa pronto. Mamá, es él. Por fin, le voy a echar una bronca. ¿Dónde has estado? Déjame en paz. Espera. No es asunto tuyo. ¿A dónde vas? Abre la puerta. ¡Que me abras la puerta! ¡Déjame en paz! ¿Dónde has estado? Seriosa. ¿Estás borracho? No he bebido nada. Hijo, si necesitas dinero, solo pídemelo. ¿Qué has hecho con mi teléfono? ¿De repente somos ricos? Seriosa. Pues, tarde. Seriosa, mírame. Ya he vendido tu móvil. ¿Para qué necesitas el dinero? La droga cuesta caro, mamá. ¿A quién le compras? Es mi asunto. ¿Tienes frío? Estás temblando. No tengo frío. Estoy en agonía. Tranquilo, hijo. ¿A quién le compraste? Al grillo. ¿Quién es? ¿Cómo lo conociste? Es un amigo de papá. ¿Tu padre lo sabe? Me ofreció la hierba él mismo. ¿Fumas marihuana? Todo el mundo lo hace. Todos los chicos de mi cole la fuman. Tranquilo, hijo. Voy a encontrar el dinero para ti. ¿Me esperas? Lo he oído todo. ¿Qué vas a hacer? Cierra la cerradura inferior y esconde la llave. Llévame al centro de rehabilitación de drogas más cercano. Vale.
¿Cuánto se tarda? Depende del tráfico. Lo único, tengo un problema. No tengo dinero. Todo lo que tengo es un reloj de oro. ¿Lo puede aceptar? Es demasiado caro. Vale. Por favor, espéreme aquí. No voy a tardar mucho. ¿Está alguien enfermo? Mi hijo. ¿Es adicto a drogas? ¿Dónde está? ¿Es usted médico? Sí, ¿la sorprende? No, lo siento. Siéntese. Tenemos que ingresarle en nuestro hospital. Será mejor para él. Si él acaba de empezar, todavía hay una posibilidad. Sí, acaba de empezar. Pero no podemos ingresarlo en el hospital. Tiene exámenes pronto. Por favor, venga conmigo. Tal vez le dé algo para que se sienta mejor. Por favor. El taxi está afuera. Dele una pastilla. Siéntese. Tranquilícese. ¿Está solo en casa? Está con su abuela. Sí, trabajo en una biblioteca. Pero me tomo unas vacaciones. Por favor, venga conmigo. Venga, vale. No se puede imaginar lo malo que está. Vale, si el taxi está afuera, como dice, vámonos. Muchísimas gracias, doctor. Señorita, tome su reloj. No, es para usted. No, es demasiado caro. Créeme, sé algo al respecto. Hoy le he ayudado a usted, pero quizás mañana usted me ayude a mí. Tómelo. Gracias. ¿Qué le puedo dar entonces? No necesito nada. Tome el llavero entonces. Tome. Es el símbolo de Francia. Gracias, gracias. Mi hijo los colecciona. ¿En serio? Se lo daré y se va a alegrar. ¿En serio? Muchas gracias. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Por aquí, doctor. Cuando se despierte, dele esto. Dos pastillas valdrán. Gracias. No se preocupen si tiene vómitos. Es normal. Le dan los antidepresivos mañana. Si necesitan cualquier cosa, me llaman y vendré. No me gusta su aspecto, señora. Tiene que tomar algún medicamento para el corazón. Se lo traigo ahora. Mamá, acuéstate. Has estado despierta toda la noche. Adiós. Muchísimas gracias. No tiene derecho a vivir. Un hombre que ha hecho drogadicto a su hijo no tiene derecho a vivir. Es imposible. Dios, ayúdame. Thank you.
Duerme, cariño. Todo bien, mi amor. Duérmete. Mamá. Mamá. ¿Estás bien? Llamo a la ambulancia. ¿Cómo está? No te preocupes, cariño. Vete a casa, descansa. No has dormido en 2 días. ¿Quién está con ella? No te preocupes. Son médicos con mucha experiencia. Estará bien. Me iré entonces. Sí, cariño. Vete. ¿Quién es? Abre la puerta, por favor. Soy policía. ¿Qué quiere? Necesito hablar con tu madre. No está en casa. ¿Me abres la puerta? Lo haría, pero estoy encerrado aquí. ¿Qué habrás hecho? No vine a casa anoche. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Tu madre estuvo en casa el martes por la noche? ¿El martes? Estuvo en casa todo el día, hasta que se llevaron a la abuela. ¿Por qué? ¿Tu padre viene a visitarte? No, a veces lo visito yo. Vale, tengo que ir. No salgas de noche. Mamá, déjame ir al cole. Mejor vamos a visitar a tu abuela. Mañana es el último día de clases. Vale. Te acompañaré al cole. Y te vendré a buscar después de las clases. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Hola, ven conmigo. Hay un asunto. Cuidado, no es un sitio adecuado. Te llevamos a donde Jan. Vamos, hermano. Sasha, ¿dónde está Seriosa? Se fue. ¿A dónde se fue? No lo sé. Se fue después de la segunda clase. Iba a jugar al fútbol con nosotros. Ahora nos falta el portero. Hasta luego. Muévete, no por allí, todo recto. ¿Qué queréis? ¿Por qué fuiste a donde tu padre? Esto no es asunto tuyo. O bien respondes a mis preguntas, o bien... Iba a devolverle los $100 que le pedí prestados.
Vete con esa mierda. Tu padre no te presta dinero. No era suyo, era para el grillo. ¿Para qué? Quiero dejar las drogas. ¡Qué buen chico! ¡Dámelo! ¿No sabía que han cargado a tu padre? No. Supongamos que no. ¿Acaso te dio un disco? No. ¿Tal vez se lo dio a tu mamá? Tampoco, no se han visto. Grillo, basta de comer. ¿Qué? Sácale de aquí. Ocúpate de ese moco. Vamos. El chaval no nos cuenta todo lo que sabe. Tenéis que enteraros de quién mató al químico. Hecho, Jan. Ya te voy a dar. ¿Usted? Sí. Le he traído la renta por 2 meses. Gracias. Déjelo aquí. ¿Cuándo vuelve su amiga de Turquía? ¿Tengo que buscarme un nuevo apartamento ya? Creo que tiene un par de meses más. Había una tarjeta de visita en su puerta. Es del capitán Grigorjev. Si me necesita, llámame a este número. Lo dejó aquí. ¿Quiere té? Entre. Es para usted. Gracias. Siéntese. ¿Ha pasado algo? No. No. Mi hijo ha desaparecido. ¿Desde hace cuándo? Se fue del colegio hoy. Ya volverá. Todavía es temprano. No llore. Seguro que sus amigos saben dónde está. ¿Ha hablado con ellos? Claro que sí. Nadie sabe nada. Ya veo. Estarán cubriendo por solidaridad. ¿Quiere que hable con ellos? ¿Por qué me quiere ayudar? Vamos, mi coche está abajo. Usted me enseñará el camino. El chico con la capucha es el amigo de Seriosa. Se llama Sasha. No le presione, por favor. Sasha, ¿puedo hablar contigo? Un segundo. Hola. Hola. ¿Sabes dónde está Seriosha? No. ¿Por casualidad te pidió algo de dinero? Bueno, le di $100. ¿$100? Sí. Dijo para qué los necesitaba. ¿A dónde se fue? Conozco un lugar, pero no estoy seguro si él está allí. ¿Puedes enseñármelo? Yo no voy dentro. Venga, no voy. Vamos. Enseña por dónde hay que ir. Por ahí, al sótano. Adelante. Muéstrame el camino. Allá abajo. ¿En el sótano? Sí. ¿A dónde vas? ¡Qué olor más horrible! ¿Ves algo? Está aquí. ¿Dónde? ¿Seriosa? Aquí. Víctor, por favor. ¿Está vivo? Sí. Sáquele de ahí. No. Opa. Tijo. No.
Para empezar, tenemos que sacarle de esta condición. Doctor, ¿tenemos alguna oportunidad? Hay una buena clínica en Kazajstán. Puede ayudarle a deshacerse de la adicción psicológica. ¿Cuánto cuesta? No estoy seguro, pero es bastante caro. Se me ocurrirá algo. Ve a esta mujer. Su hijo murió de la sobredosis y el menor es también adicto. No podemos ayudarle porque no tenemos los recursos. Víctor, muchas gracias. Quiero pedirle un favor. ¿Podría ir conmigo a buscar a mi madre en el hospital? Claro. Le van a dar de baja hoy. Si ya he empezado a ayudarle, tengo que seguir haciéndolo. Muchas gracias. ¿Quiere chocolate? No, gracias. Vámonos. Es muy caro, pero el doctor dice que es nuestra única esperanza. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Tenemos que vender nuestro piso y mudarnos a un barrio más barato. Mamá. No me atreví a sugerirlo. Tenemos que hacerlo rápido. Dicen que no es fácil vender una casa hoy en día. No, pero voy a hablar con Víctor. Nos va a ayudar. Hazlo cuanto antes. ¿Qué estás esperando? Mételo en el camión. Vigílenles bien, por favor. Por supuesto. Por favor. Natalia, no puedo ir. Mi mamá está enferma. Natalia, no sé cómo puedo agradecerle. Es muchísimo dinero. No se preocupe. Gracias. Gracias. Seriosa, cuídate. Y pórtate bien. Te quiero mucho. Estaré muy bien, mamá. Suerte. La llamo. Llamadme en cuanto lleguéis. Gracias. Buen viaje. Gracias. Hasta luego. Vamos a moverlo a la ventana. Así todo será como en nuestra casa anterior. No va a aparecer al piso anterior. Olvídate del sofá. Ojalá tuviéramos un teléfono aquí. Ni siquiera hemos dejado a Lyudmila nuestra nueva dirección. ¿Te arrepientes de haberlo hecho? ¿Qué va, cariño? Ya me acostumbraré. Lo importante es que Seriosa se ponga bien. Así que fue un verdadero chollo este apartamento. Te llamo más tarde. Ahora mismo estoy ocupado. Hasta luego. Hola. ¿Qué quiere? Mi nombre es Philip Laveque. ¿Usted me llamó Antalya? Sí. Estoy buscando a la mujer que vivía aquí antes. Ya le dije que no sé nada al respecto. Usted no entiende. Necesito encontrarla. Le pagaré lo que haga falta. No necesito su dinero. Yo mismo gano bien, gracias. He comprado este piso a través de una agencia. ¿Sabe su dirección? No. Mi hermano se ocupó de la compra. Está fuera de la ciudad. Qué lástima. Pues... adiós. Disculpe, estoy buscando a su ex vecina, Natasha. ¿Puedo hablar con usted? Sí, claro. No me haga mucho caso. Me estoy tiñendo el pelo. No encuentro mi tono ideal, pero tampoco quiero parecer vieja. Vamos adentro. ¡Maldito gabacho! ¿Qué querrá Natasha? Había estado en el pueblo de unos amigos míos, pero cuando volví, encontré a ese hombre en su casa. No entiendo por qué tuvieron que marcharse. Habrá sido por su hijo.
Se había hecho drogadicto. La llamé muchas veces. La línea estaba cortada. Tampoco contestaba el móvil. ¿Creen que la van a llamar? Por supuesto. Hemos sido vecinas durante muchísimos años. Aquí están mis números de teléfono. Y la dirección de mi hotel. Por favor, déselo a Natasha. Me quedaré aquí otras dos semanas. No se preocupe. Lo haré. Saludos, señorita. No me llame, señorita. Soy su nuevo vecino. No sé, es del piso 39. ¿Puedo ver su cableado? Estoy remodelando mi apartamento. Adelante. El interruptor está roto. ¿Quiere que se lo repare? No quiero molestarle. No me está molestando para nada. ¿Tiene algunas herramientas? Tráigalas, por favor. Claro que sí. Mi esposo tiene todas las herramientas que quiera. Mamá, ¿dónde has estado todo el día? He estado en la tumba de tu padre. ¿Para qué vas al cementerio con ese tiempo? ¿Por qué fuiste sola? Me tendrías que haberlo dicho. No grites, por favor. No me encuentro bien. Siéntate, te traigo agua. Toma, bebe. Mamá. Mamá. Mamá, ¿estás bien? ¿Llamo una ambulancia? Mamá. Muchas gracias. Si no fuera por ti... Déjalo estar. ¿Por qué no vino Lyudmila Ivanova? No se encuentra bien. No ha podido venir. Gracias, Nina. Iros a casa. Yo lo limpio todo. Lleváis todo el día conmigo. ¿Estás segura? Estaré bien. Muchas gracias. ¿Las llevas a casa, por favor? Gracias. Vamos. Hasta luego. Mami. Hola, ¿sí? ¿Philip? Disculpe. Se me ha caído el teléfono. ¿Qué, Philip? Oh, el que está buscando a Natasha. Buenos días, Philip. No, aún no ha pasado por aquí. ¿Se va? ¿Pero volverá? Muy bien. Por supuesto que se lo diré. No se preocupe. Sí, claro.
Gracias a Dios. Tome. La prescripción. Gracias. Aquí tienen todas las instrucciones. Llévala al médico tan pronto como se sienta mejor. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Póngase bien. Mi niña. Lena. Me has asustado muchísimo. ¿Cómo has venido aquí? En avión, por supuesto. Vine ayer y te llamé. Víctor cogió el teléfono. Me lo contó todo. Espera. Te doy un poco de agua. Bebe. Muy bien. Tengo náuseas todo el rato. ¿Por qué? ¿No estarás embarazada? Son los nervios. Víctor me lo contó todo. Sobre tu mamá. Sobre Seriosa. No te preocupes. Todo saldrá bien. Seriosa se pondrá bien. En cuanto vuelva, iremos por ahí a hacer picnic. ¿Qué tal? ¿Vamos a nadar? Seriosa ya está en el agua. Yo iré más tarde. No, no, no. Yo paso. Le llevo la toalla. ¿Estás segura? Segurísima. ¿Por qué crees que todo es culpa de tu francés? ¿Cómo lo sabes? Simplemente lo sé. Se sentó a mi lado en el avión a propósito. ¿Y? Luego le vi hablando con el hombre que me pasó el paquete. Estarán relacionados. Eres paranoica. Podría ser una coincidencia. Claro, es una mala persona. Y un traficante de drogas. Y el padre de tu futuro bebé. Calla. ¿Vas a tener un bebé? Y su padre es... Es él. ¿Qué está pasando entre tú y Víctor? Nada. Simplemente le estoy muy agradecida. Si no fuera por él, habría perdido a Seriosa. No sé cómo siente por mí, pero no tiene buena relación con Seriosa. ¿Cómo está Seriosa? Mejor. Los médicos dicen que va a ponerse bien. Muy bien. Voy a mirar la carne. ¿Te lo pasaste bien en el agua? Sí. ¿Tienes frío? No. Sécate bien. Voy a tener un bebé. ¿De Víctor? No, no de Víctor. ¿Seguro no de él? Sí. ¿Por qué piensas que es de Víctor? Conocí a un hombre en Antalya. Te lo contaré algún día. ¿Quién es? Lyudmila Ivanova. Hola. Aquí vengo a visitarla. ¿Cuánto tiempo? Pensaba que ya no te volvería a ver. ¿Cómo pudisteis iros sin decirme nada? Al menos podríais llamarme, tú o tu mamá. Mi mamá. ¿Qué pasa con ella? Mi mamá se ha muerto. Dios mío. Mi pobre niña. No me siento bien. ¿Puedo sentarme? Claro, mi amor. ¡Qué pena! Estoy mejor. ¿Te traigo agua? Gracias. ¿Cómo fue? ¿No lo sabía? ¿Cómo voy a saberlo? Nadie me lo dijo. ¿No se lo dijo Víctor? ¿El hombre que compró tu apartamento? No me dijo nada. Estuvo aquí solo una vez para arreglar el interruptor. Por cierto, también vino otro chico por ti. Muy alto y guapo. Me preguntó por ti, pero no pude decirle nada. ¿Cuándo fue eso? Te dejó una nota. Mira.
falta una hoja. No, eso es todo. Falta una hoja más. No, eso es todo. Me lo dejó en la mesa. Nadie ha estado aquí, excepto a ese desagradable Víctor. Me pidió las herramientas. Vale, gracias. Me tengo que ir. Cuídate, cuídate, cariño. Mírate. Apenas puedes caminar. Estoy bien, simplemente tengo náuseas. Es que estoy embarazada. ¿De quién? De él. Dios mío, no te preocupes. Tal vez vuelva. Ha pasado tanto tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ludmila. Ahora vivimos en Sokolniki. Maman, je vais encore à Moscou. Mañana voy a Moscú otra vez. Le estoy buscando. Espero que todavía me recuerde. La recuerdo y la amo. Me casaré con ella si la encuentro. No te preocupes. Hasta luego. Soy yo. Hola. Es para ti. Víctor, ¿por qué no contaste nada a Lyudmila Ivanova sobre mi madre? Aquel día ella no estaba en casa y luego se me olvidó. ¿Por qué te llevaste una hoja del mensaje de Filip? No sé a quién te refieres. Ha estado en casa de Lyudmila Ivanova. Entonces, seguro que también pasó por mi casa anterior. Deberías de haberle visto. Vamos a ver, no robé ninguna carta. Olvidé contarle a Lyudmila Ivanova sobre el funeral porque estaba ocupado con tus asuntos. Por lo que ya veo, me estás muy agradecida. Te pido mucho que me dejes sola. Vete. Vete, por favor. Así que solo me necesitaste para buscar a tu drogadicto. Luego me necesitaste para organizar el funeral de tu madre. ¿Y ahora me estás diciendo que me vaya? No sabes lo que estás diciendo. Vete, por favor. No. Cásate conmigo. ¿Para qué necesitas a ese francés? Mírame. No soy peor que él. Te quiero. Yo no te quiero, Víctor. Vete. Gracias a Dios que ha vuelto. Entre. Tengo muy buenas noticias. Natasha ha pasado por aquí, de verdad. Pero tiene una tragedia. Ha muerto su madre. Sin embargo, su hijo está mejor y ya ha vuelto al colegio. ¿Usted le dio mi número de teléfono? Ella dijo que faltaba una hoja en su mensaje. ¿Qué hoja? Casi lo olvido. Natasha está embarazada. ¿Qué? Está embarazada de usted. Se ha puesto muy pálido. Siéntese. Le daré un remedio muy útil. Este es para usted y este es para mí. ¿Está embarazada? Sí. ¿Con mi bebé? Con el mío seguro que no. Hasta el fondo. ¿Qué es eso? Un cognac francés. 2 meses de reserva. ¿Quiere más? No, gracias.
¿Cómo puede encontrar a Natasha? Ay. No me dio su dirección. Solo dijo que ahora vive en Sokolniki. ¿Sokolniki? ¿A dónde va? Está lloviendo mucho. Seguiré buscándola. Tenemos que llamar a todos los deudores. Natalia Nikolayevna, ¿puedo hablar con usted? Hola, Denis. ¿Qué haces aquí? Necesitamos un disco de su antiguo apartamento. ¿Qué disco? El padre de Sherusha lo escondió en la cocina. Hay que buscarlo en la columna de ventilación. ¿Para qué? ¿Qué? No llame a la policía. Ha dicho que si no traemos ese disco en 2 horas, le van a matar. ¿Quiénes son? No lo sé. Rápido, vamos. ¿Quieres una dosis? ¿Dosis, quieres? No, lo dejé. No. No. Venga. Espérame aquí. Si no vuelvo en 10 minutos. Llama a este número, ¿entendido? Sí. Espérame aquí. ¿Eres tú? No me lo puedo creer. Perdóname. No quería molestarte. ¿Puedo entrar? Tengo que recoger una cosa. ¿Me dejas? Tengo que coger un disco. Está en el tubo de ventilación. ¿Qué disco? Está aquí. Necesito este disco. Seriosa está en peligro. ¿Qué disco? Víctor, déjame ir. Tengo que darme prisa. Me esperan abajo. ¿Podemos hablar? No me importa tu Seirosha. Tengo que. ¿Me oyes? Me importa un bledo. Suéltame. ¿No quieres casarte conmigo por él? ¿Estás loco? Suéltame. Estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. Me tengo que ir. Lárgate de aquí. Vuelvo enseguida. Ya sabes a dónde llamar por si no vuelvo. Me esperas aquí. De acuerdo. Hola. Saludos por aquí. Hola. ¿Quieren sentarse? ¿Dónde está Seriosa? ¿Ha traído el disco? Primero quiero asegurarme de que mi hijo esté bien. Quiero el disco. Me están esperando afuera. Si no salgo de aquí en 5 minutos, esa persona llamará a la policía. А ты смелая, красавица. Ну, тебе придется обождать. Lleva al niño adentro. Mamá. No va a ir a ningún lado. Quieta. Pero si le he traído el disco. Tranquila. No se mueva nadie. Somos la policía. Manos en la cabeza. Contra la pared, todos.
Su marido fue un químico talentoso. Desafortunadamente, no dio un buen uso a su talento. Yo solo llevé un sobre a Antalya. Había un disco dentro. En ese disco se explica el proceso de la producción de la droga sintética. Su marido lo mantuvo en secreto del Yang, porque no confiaba en él. ¿Le mataron? Seguimos buscando al asesino. Mamá, tranquila. Te has asustado. Perdóname, por favor. No quería que eso te pasara. ¿Por qué no me dijiste nada sobre el disco? Dime. He leído tu mensaje. ¿Qué mensaje? El que dejaste debajo de la almohada. No te estoy juzgando. Seriosa, no maté a tu padre. ¿Me crees? Debe haber sido alguno de ellos. Cuando llegué a su casa, ya estaba muerto. No fueron ellos. Ellos mismos están buscando al asesino. Entonces, ¿quién fue? Ya, hemos sufrido bastante de ese cabrón. Al final no han encontrado al asesino de Pavlovsky. Qué raro, ¿no te parece? Le mató mi padre. ¿Qué? Él oyó nuestra conversación aquel día. Le odiaba a Pavlovsky. Creía que mi madre murió por su culpa. Cuando me fui de compras, él llamó un taxi y... Me dijiste que estaba muy enfermo. Murió el mismo día de un infarto. ¿A dónde va? A casa, a París. ¿Le ha gustado Moscú? No. ¿Por qué? Es una historia larga. ¿Ha estado alguna vez en París? No. Fue un regalo de una Madame Mosul guapa. ¿Cómo era esa chica? Más guapa que cualquiera de las chicas de París. ¿Sabe cómo se llama? ¿Quién? Esa Mademoiselle. No se presentó, no tenía dinero. ¿Sabe cómo iba a pagar? ¿Cómo? Con un reloj de oro. Era muy bonito. ¿Lo tiene? No, no lo cogí. Sentí pena por ella. Su hijo es adicto a drogas. La llevé a un centro de rehabilitación. Lléveme ahí mismo, por favor. ¿Pero qué pasa con su vuelo a París? No es el último. Lléveme ahí, por favor. ¿Conoce a esa chica? Sí. Es mi mujer. Espéreme aquí, por favor. Sin problema. Por favor, ayúdeme. Ya le he dicho que no podemos dar esta información. Julia, ¿qué está pasando? ¿Es usted médico? Sí. ¿Todo bien? Hace unos meses una mujer vino a verle por su hijo. Su nombre es Natasha Levina. ¿Y?
Tengo que encontrarla. Tal vez tenga su nueva dirección. Porque la están buscando. Verá, Natasha. Natasha. La quiero. Vale, apúntelo. Gracias. ¿Quién es? Buenos días. Soy agente de seguros. ¿Quiere asegurar su vida o su propiedad? No, no. ¿Tal vez su apartamento? ¿Tampoco? ¿Sí va a París de vacaciones? No voy a París. ¿O a Serbia? No necesito nada. Gracias. Señorita, podemos darle un crédito. No necesito su seguro. ¿Pero me necesitas a mí? Только ты.